Bueno, el sábado pasado el hogar de ancianos del hospital estuvo festejando sus 40 años de vida. Lo hicieron con una cena y bueno, como yo le decía aquí a Daniel, Clipan, el presidente de la comisión, un éxito, muy buenos los comentarios. Y si bien el objetivo no era recaudar, era festejar, bueno, se han recaudado más de 36 mil pesos, en la cena el sábado de la noche. Aquí la nota Daniel Clipan. Sí, la verdad que bueno, muy contentos, realmente muy agradecidos porque toda la comunidad, bueno, nos acompañó de alguna u otra forma, porque ya veníamos con un trabajo previo, pero sí, sin duda, bueno, ha sido muy positivo. La hemos disfrutado porque al principio empezamos a padecer la fiesta porque no vendíamos la tarjeta y porque estábamos con esto, pero a lo último, bueno, creo que la última semanita, bueno, es como que nos distendimos y empezamos a disfrutarla. El tener de pasar de 250 tarjetas en una semana a pasar a 650 en la otra realmente ha sido para nosotros un asombro bastante importante porque nosotros, como no estamos acostumbrados a la primera fiesta que hacemos, entonces no estamos acostumbrados a cómo es el movimiento. Todos nos decían sí, la última semana, pero es como que estábamos bastante tensionados y bueno, es como que la padecíamos bastante. Pero bueno, decidimos bueno, que la íbamos a disfrutar y bueno, la disfrutamos porque el objetivo de la fiesta no era la parte económica, sino bueno, el dar a conocer los 40 años, dar a conocer las personas que estuvieron involucradas en estos 40 años, hacer los reconocimientos a las personas que nos van acompañando y hacer una fiesta que es para la ciudad. Así que bueno, creo que eso se logró y bueno, y todas las opiniones que recibimos después de la fiesta, bueno, han sido, por suerte, todas muy positivas. Así que, bueno, estamos también muy contentos. Anoche estábamos justo de balance y bueno, y creo que todo el mundo tuvo esa perspectiva y, bueno, y por gente que se fue comunicando con los miembros de la comisión, esto de que, bueno, realmente fue un lindo éxito. Gente de afuera también vino a la fiesta. Sí, vino gente de las aldeas, hubo gente que incluso ese mismo sábado a la tarde y a la noche se presentaban porque querían la tarjeta. Y ya sinceramente nosotros ya habíamos cerrado 11 de la mañana del sábado, ya habíamos cerrado, así que bueno, sin duda no había posibilidad de seguir vendiendo porque ya el servicio estábamos muy jugado, así que bueno, Claro. por suerte, pero bueno, realmente bueno, creo que muy lindo. Bueno, y fue una noche con muchos mezcla de sentimientos, ¿no? Hubo reconocimientos, hubo homenajes a gente que colabora, ¿no? Habitualmente con el hogar. Sí, bueno, nosotros, bueno, el primer homenaje que se hizo fue Andrea de Michué. Ah, Que ella es fue vicepresidenta, digamos, actualmente. exactamente, sí. Ella hoy en la lista todavía ocupa ese lugar. Bueno, fue el homenaje que se le hizo, su minuto de silencio. Bueno, después vino el homenaje a las mujeres, a todas las mujeres, bueno, que habían participado, a todas las mujeres con un lindo reconocimiento. Y después nosotros decidimos, en ese marco del Día de la Mujer, también homenajear a las empleadas con mayor antigüedad en la comisión. Así que bueno, las chicas bueno, fueron homenajeadas, bueno, se les entregó un lindo ramo de flores también, así que bueno. Y bueno, y a raíz de ahí, bueno, empezamos, bueno, que teníamos el reconocimiento a todos los expresidentes, que fueron cinco expresidentes, de los cuales uno, Regino Garay, es el que cu cumplió 25 años, tuvo 25 años en la cooperadora, así que bueno, muy importante también. Y después del reconocimiento infaltable de dos instituciones que tienen una campaña anual con nosotros, que es el Programa Radial de Manija y la Escuela 70, que son dos instituciones que hace ya más de 7, 8 años que nos están acompañando y que realmente es un aporte bastante importante. Entonces quisimos también esa noche reconocerlas. Y de parte de la comisión también lo que se homenajeó fue a Juanita Schmidt, que es hoy la tesorera, y a Gille Weigel, que es la secretaria, porque son dos mujeres, bueno, que realmente están trabajando desde hace mucho tiempo, son las dos personas más antiguas de la comisión también. No es que quisimos discriminar a mujeres de la comisión, pero sinceramente lo tomamos como las dos personas de mayor antigüedad en la comisión que vienen trabajando porque son las dos más antiguas. Y después se hizo un reconocimiento también a Lucía Werner, que ella fue, antes de ser empleada, fue la persona que estuvo codo a codo con la comisión también, juntando dinero, haciendo campañas de pañales, haciendo campañas de conseguir cosas para el hogar.
Y que gran parte también del Solarium, ella estuvo involucrada, el nuevo del Solarium antiguo, ella estuvo involucrada juntando dinero y saliendo a pedir también con la comisión, así que bueno, también fue por eso el homenaje.